Bajo el lema SOS Rural, los agricultores alicantinos animan a la población a sumarse a la que se prevé una macromanifestación este domingo 20 de marzo en la capital de España. Es una manifestación conjunta, es, eh, todos juntos por el campo. Vienen las, los cazadores, vienen los, eh, las organizaciones profesionales agrarias reconocidas a nivel nacional, ASAJA, UPA, COAG. La Federación de Cooperativas, las comunidades de regantes, FENACORE, la, comunidad de regantes, la Federación de Comunidades de Regantes a nivel nacional. En definitiva, todo el sector unido para decir basta porque la situación es insostenible. Los recortes del trasvase Tajo Segura ponen en peligro el suministro alimentario. Sin esta infraestructura hidráulica, los regantes advierten que perderían la seguridad de sacar adelante sus cultivos. Y este es un momento de decir: eh, se ha terminado. No podemos más. Es un SOS pidiendo auxilio y pidiendo que las administraciones, tanto Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transición Ecológica, sean capaces de elevar estas protestas a la um, Comisión Europea, porque al final la Comisión Europea también nos está haciendo mucho daño con esos comerciales, con esos acuerdos comerciales que se firman con terceros países en clara competencia desleal, que nos dejan a los pies de los caballos, que permiten el solapamiento de las campañas de frutas y hortalizas durante cuatro meses y que eh, inundan el, los mercados europeos de fruta de mala calidad y encima con, con ciertos residuos y, eh, bueno, pues de alguna manera... Eh, limitando la seguridad alimentaria de la que nosotros hacemos gala. Entonces, la marcha por el campo pide respeto y futuro para la agricultura y las actividades en el medio rural. Las previsiones de afluencia superan ya las 200.000 personas. Entre los cazadores, Asaja y la comunidad de Regantes se estima que desde la provincia de Alicante salgan unos 35 autobuses con dirección a Madrid el domingo 20 de marzo, para lo que Asaja Alicante ya tilda como una manifestación histórica. Los interesados en apoyar en la manifestación las reivindicaciones del sector primario alicantino pueden informarse sobre las salidas y los horarios de autobuses en la centralita de Asaja Alicante. Las previsiones son muy favorables. ¿eh? Estamos viendo y negociando con la policía local y estamos hablando de cerca de 1.800 eh, autobuses procedentes de toda España, además de la gente que viene en AVE, que viene en sus coches particulares estamos hablando de una, de una manifestación histórica. creo que vamos a tomar madrid y creo que el llamamiento que hemos hecho de, desde las organizaciones eh, agrarias y del, del mundo rural en general va a tener eh, una respuesta histórica. esperemos que el tiempo eh, acompañe. parece ser que el domingo va, no va a haber lluvia y no va, va a hacer un día eh, soleado. Y, y creo que la manifestación eh, puede ser esa herramienta que nos permita empezar a sacar adelante algunos de los problemas o algunas de las soluciones estructurales que necesitamos para que este sector tenga futuro. Una reivindicación a lo grande, como pone de manifiesto una lona de 300 metros cuadrados instalada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura en un edificio de la madrileña Puerta del Sol, que alerta de que el recorte al trasvase hará que comamos tierra en la próxima pandemia.